Vamos con la cortinilla de La Pifia. Nadie se salva, porque nosotros sí le contamos los descuidos, errores, pifias y metidas de pata en Los Jabones de la Ciudad o La Jabonera. Y pues bueno, una diputada federal, la diputada Julieta Ramírez, la cual pues tiene una campaña mediática muy fuerte desde que está en la Ciudad de México, pues aventó tremenda pifia, no sé cómo lo veas tú, Rubén, porque pues llevó a cabo un pues cronómetro, por así llamarlo, el viaje del Congreso de la Unión, porque seguramente todo el mundo vive en esa zona, o sea, para empezar, hacia el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Antes de cualquier cosa, me gustaría que viéramos el video, Rubén. Adelante, ahorita, adelante. Admitimos opiniones. Lo comentamos. Esto es lo que comentó ahí. Tony, haznos el favor de pasar el video. Voy a cronometrar el tiempo del Congreso al aeropuerto Felipe Ángeles. Son las 8:24 de la mañana. El aeropuerto se encuentra en Estado de México y hace honor al caudillo Felipe Ángeles. Tiene una bella arquitectura y está muy concurrido. 9:12 de la mañana y ya estamos aquí adentro. Hicimos 48 minutos en Pues mira, sí le creo que hizo ese tiempo, sí, claro. Pero pues fue un día feriado, un día donde no hay movilidad. Y la verdad es que quien conoce esa zona de la Ciudad de México es la zona de Indios Verdes, y que sales al Estado de México rumbo a Pachuca o lo que es Ecatepec. Ahí se hace un cuello de botella tremendo porque está Santa Clara, que Santa Clara es una zona totalmente industrial y es una zona conurbada, área metropolitana. Entonces se hace una Y impresionante, un cuello de botella. Pasas por San Juanico, pasas por la presa. Mira que sí me la sé. Sí, no, ya me doy cuenta, ¿no? Ya lo habíamos notado, Rubén. No, y llegas, pasas por Ojo de Agua. Bueno, te quedas muy cerca de las pirámides, eso sí, te va a quedar muy cerca de las chulada. Pero lo que voy es que este discurso han manejado mal la narrativa. Sí, claro. ¿No? Han manejado mal la narrativa. Ahora, la diputada estuvo en Turquía. Ajá. Pregúntale cuánto hizo del aeropuerto donde aterrizó a la ciudad a la que fue. Igual, una hora, casi dos horas. Todos los aeropuertos del mundo importantes son así, de grandes urbes. La narrativa ha sido muy mala, manejada terrible. Ahora, la diputada, pues, es lo menos que puede hacer, ¿no? Sí, pero al final, aquí el problema es la simulación. O sea, quiere señalar que, no, no, está bien cerquitas. Es mentira lo que dice la oposición. Pusimos un mapa en Google Maps. Yo no estoy allá, no estoy en México. Pero en la mañana nos pusimos a revisar qué es que tanto hacían. Tony, ¿lo puedes poner? Ahí está. Con peajes, 1:17 y sin peajes, que es como gran parte de la gente lo va a hacer, casi dos horas. Sí. No sé a quién quieren engañar y ese es el discurso que uno no comprende, este tipo de simulaciones que son las que se tienen que señalar. No va por ahí el discurso. Y no está lejos, mal, no está mal lejos, que se haya construido un aeropuerto, pero el discurso y que la 4T se la haya comprado tan fácil a la oposición, la distancia tendría que ser lo de menos. Hay otros temas más importantes. Claro. Realmente se aplicó el recurso que dijo el presidente. ¿Sí? Ya son 100 millones más. Todos son ha ido creciendo el presupuesto. Realmente es un aeropuerto funcional con proyección a seguir creciendo. Realmente, porque el decreto del presidente lo puede decir, que va a ser el mejor o va a ser un aeropuerto, no el mejor, pero que va a estar en la línea internacional. Eso no lo dicta el presidente, lo dicta el mercado. El mercado. No puede ser el presidente ni un decreto. Si el mexicano de verdad empieza a volar ahí, empieza a llegar a este aeropuerto, será el propio mercado, más allá de la oposición o más allá de la 4T. Ahora, muy criticada la gobernadora porque estuvo ahí, ella justificando que era un viaje de Tijuana. Así es, y otra cosa nomás para mencionarlo, pues, Julieta, ¿tú vives allá? Tú deberías saber realmente este tipo de cosas que es una maldita, maldita simulación. Pero bueno, Rubén, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí compartiendo tus opiniones y la información que manejamos acá en Ciudad Capital.